Buenas noches, gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, cracks con todos? Buenas noches. Saludos, Luciano Céspedes XD, Anthony Sánchez, Daniel Perales, mi presi. ¿Qué tal? Teper, crack. ¿Qué tal? Tom Holland, el actor del Hombre Araña, Nick Broken, Jorge Quiroga, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, gentita? He vuelto después de otra semana también. San Crack, Jorge Ibáñez, Julián de Jesús. Buenas noches, gente. Ya va a ser las 11 de la noche acá en Perú y voy a hacer directo. Se me ha cortado un momento el directo hace un momento. Anthony Sánchez, qué hermosa plantilla. Hombre, tengo problemas en la defensa. Tengo expulsiones. Mis dos centrales están fuera. Oscrack 222, Guillermo Diónico, perdí el evento en penales. Hola, Pipotico, saludos. Hombre, yo no le he puesto título de directo porque no sé si voy a continuar hasta el tercer partido al menos. Gracias, Daniel Perales, el 15 Garra, Tom Holland, Gonzalo Puma, Esquivel. Tengo 21 años. Hola, ahora sí puedo ver tus directos. A ver, no puedo leer el comentario entero. A ver, porque no tenía internet en mi casa, porque mi papá perdió. lo siento, bro. Pero gracias, de todos modos. San Crack. Axel Lizárraga, ¿qué tal? Es un miembro del canal, si no estoy mal. Saludos, bro. A ver, gente, tengo problemas en la defensa. Y pues no encuentro reemplazos. Voy a meter a estos muchachos por acá. He perdido, no sé por qué, mis dos defensas. Voy a meter a Renato Tapia, obviamente. Espero no me toquen peloteros. ¿Y qué tal, gente? ¿Cómo está la actualización? Porque les soy sinceros, no he jugado DLS desde... No sé, desde hace cuánto tiempo. No he jugado DLS, así es que no sé cómo esté. Han actualizado los pelotazos, ya no hay pelotazos. Es la curiosidad que tengo. San Crack, saludos. Tom Holland, Mario Zárate. Alecraft, ¿qué tal, crack? Buenas noches, ¿qué tal? A ver, ¿quién me comenta si mejoraron los pelotazos? Porque les soy sincero, no he tenido tiempo para jugar. A ver. Sí, por ahí dicen, la actualización para mí está igual. O sea, no ha cambiado nada, ¿no? Los errores, no hay errores solucionados. Luciano Céspedes, saludos. Grande Tom Holland. Se va a agradecer, hermano. Se va a agradecer bastante. Alecraft, buenas. Voy a meter a ver a este muchacho. A ver si me hace ayuda. Sí, hay pelotazos. Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? Espero no me toquen peloteros nada más. Vamos a comprar el evento. Y vamos a buscar el primer partido. Obviamente acá. Y si no se me corta el directo, vamos a continuar. Ay, ay, ay. Me voy a salir de este partido. Solo es para poner a prueba el juego. ¿Qué tal está yendo? Como ven, tengo puras derrotas porque siempre me paro saliendo del online. Pero ahora quiero salirme. A ver si el muchacho, mira. Vamos a jugar un ratito esto mientras espero el evento. La señal hasta las patas por el momento. Vaya manera de jugar, en serio. A ver, me voy a salir. Pero no está yendo tan bien la señal, parece. Parece que no. Thank you.
Y ahora sí vamos a empezar, gente, con el evento. Si pierdo el evento, pues va a ser una F enorme. Pero al menos vamos a hacer media hora de directo, ¿vale? Ya veremos qué sacamos. Vamos 5 minutos. Media, 35 minutos, yo no sé, amigos. Era bueno calentar, ¿no? Era una buena idea, pero, hombre... Yo solo no quiero que no haya pelotazos y que el directo no se me corte nada más, que siempre me suele pasar, la mayoría de veces. A ver, gentita, primer balonazo, bueno, balonazos digo. El primer balón tocado por Renato Tapia. Quiero recuperar la bola. La primera y casi me marcan. Está duro, está duro. Bien, el portero. Yo estoy jugando muy mal, ¿eh? Te soy sincero que sí. Mira, ya me han rematado 3 veces. Y yo considero de que es una suerte de que no me haya marcado. Pero como les digo, vengo de no jugar bastante tiempo, bastante tiempo. Yo, últimamente no tengo... No hay ni tiempo para... O sea, no hay tiempo para nada, en serio. Les soy sincero. Siento que me he olvidado de jugar. Mira, no puedo interceptar ni un pase. Y siento las manos muy pesadas. No, estoy sufriendo, ¿eh? Verán que me eliminan en el primer partido. Bueno, bueno, ya cayó el gol, tenía que caer, no sé, estoy jugando hasta el asco, en serio. Era buena idea, creo, calentar. Sí, 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 tenían razón. Debí calentar. Buen gol, yo no he hecho ni una jugada, no he hecho ni una jugada. A ver, esta es la que me va a salvar, vamos, me tiene que salvar esta jugada. Bueno, lo siento, lo siento. Vamos a ir probando, gente. Vamos a ir de menos a más. Espero que sí. Bueno. Bueno, bien, bien la defensa. Los pases de rival son, como vieron, puro con la tecla C. A ver, yo también voy... No voy, yo voy a jugar a mi manera. Aunque no me acuerde de jugar, pero... Voy a intentar jugar a mi manera. Pero en serio, no encuentro salidas. Bueno, se ha acabado el primer tiempo y yo no he hecho nada, la verdad. He tenido un remate al arco 4 de rival. Yo creo que merecidísimo. Merecidísimo por el momento... Debería ir perdiendo, ¿no? Porque no he hecho nada. No sé por qué estoy presionando cada rato la tecla B. Y ya me marcaron el segundo. Sí, me voy del evento... Va a ser merecidísimo, merecidísimo. Nadie me salva de esta, creo. Sí me salvé, pero el rebote le queda a él. No tengo delanteros rápidos, el problema. Bien, 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 pero ¿por qué no corre Traoré? Que por cierto... Le he faileado, era esta. He estado viendo el partido del Barcelona, Adama Traoré, qué maravilla de jugador, en serio. Bueno, tirando no, o sea, para marcar goles no lo sé si vaya a ir bien, pero... Hombre, para irse en las bandas es una máquina, es un máquina. De verdad. ¿Quién más lo ha visto? Es espectacular. Esa potencia, esa velocidad. ¿Qué se puede pedir de un jugador? Ay, 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 era esa. Estoy mejorando, pero estoy perdiendo. Es el problema.
Tapia, Tapia. Ah, necesito la bola. Vamos. Voy a probar desde aquí. No puede ser. Voy a caer en el primer partido, gente. Voy a caer en el primer partido, parece. Parece que sí. No me encuentro capaz. He reaccionado muy tarde. Estoy jugando algo mejor, creo. Pero no. No. Está difícil. Ahora sí. Me voy al ataque. A la hora que recuerdo jugar, debí calentar. Buena idea de ahí. La failé. No. El minuto 86. No creo que haya milagros. Aparte, no tengo la bola ahora mismo. Y acá mal el pase. La terminé de failear, gente. Ya está. A no ser que... Vaya golazo, chicos, vaya. Vamos. Vamos, gente, se confía. Tenemos prórroga, gente. Vamos. A ver, no me emociono tanto porque sé que no estoy jugando bien ni nada de ello. Pero vale. Tom Holland, Héctor, saludos, gente. A ver, empatado el partido en la última jugada. Voy a pedir una pausa más porque, a ver, no he hecho cambios. Quiero cambios, gentita. A ver, voy a hacer un cambio acá. No sé si vaya a ser del todo bueno, pero voy a hacer ese cambio. Uf, ahora estoy bastante nervioso porque... A ver, si he jugado bien. ¡Vámonos, gente! Ahí está. A ver, he jugado mejor el segundo tiempo. Pero estoy nervioso porque sé que el rival tiene sus... Creo que tiene cartas negras. No me vayas a... No, mejor obes con eso. El rival ha estado haciendo todo el tiempo esos pases. Esos pases con la C. He puesto de delantero a De Frel para que corra. Corner. Me sirve acabar el primer tiempo con el marcador a mi favor. Me sirve completamente. Y si llega acá el segundo... Madre mía, qué agradecido que les estaría, chicos. Vamos, de ir perdiendo, creo, 2-0. Creo que sí, ¿no? Estaba perdiendo 2-0. A ir ganando por 2 goles. Bien, gente. Vaya remontada de lujo al final. Vaya remontada, gente. Saludos, Ga. No he podido leer el chat. Como ven, estaba desactivado Anthony Sánchez. Grande. Vamos, qué remontada, gente. Iba perdiendo, creo, 2-0. No recuerdo bien. Ya veremos. No recuerdo bien. Pero la verdad, estoy muy nervioso, gente. A ver, necesito esa bola. Bueno, yo sé que llego. Pero me está estorbando algo el logo. Minuto 118, chicos. Minuto 118 y creo que voy a ganar. Creo que voy a ganar, gente. ¿Qué decirles de este partido? A ver, he empezado jugando de la patada del asco.
No se podía decir menos. El rival me empezó tirando 3 veces a puerta y aún estoy nervioso porque este partido... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué remontada! ¿Cuál es el número de cuenta para mandarte 1000 soles? Va, hermano. Con una donación sería suficiente. Se agradece. Ay, 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 porque la verdad mi número de cuenta ni siquiera me la sé, no me acuerdo en estos momentos. Vaya, chicos, ¿qué opinan de esta remontada? Vamos a repasar este partido. Por si en el siguiente partido me eliminan, al menos ha quedado algo épico. El rival, mira, me empezó tirando al palo. Y la siguiente jugada también, le cayó el rebote y yo dije, no, este me está acorralando. Y en la tercera jugada, pues bueno, ya llegó, ya tenía que caer el gol, ¿no? Tenía que caer el gol y así fue. Así fue, chicos, así fue. Minuto 30 de partido. Ah, no, empaté. No iba perdiendo 2-0, pero de una jugada lamentable. Una jugada lamentable la que apliqué en ese segundo gol. Minuto 49, gente, ahí está Messi. Bueno, ya dije, este partido va... Ya está, esto se queda acá. Minuto 64, a ver qué va a suceder. Ahí está. Me aproximaba, estaba jugando mejor. Creo que sí, en cierta parte merecía ganar. Y vean el minuto, chicos, minuto 83, dije, voy a intentarlo y nada. Minuto 90, robo un balón, se la pongo ahí para Sandro y Sandro que la coloca en el último minuto y bueno, luego la remontada, ¿no? Otra jugada parecida a la anterior, eso es cierto, pero tenía que asegurarla, tiré desde ahí, gol, adentro, 3-2, minuto 104 y 4-2. Vaya remontada, nos hemos pegado, gente. No, pero sé que estoy jugando mal. No sé si vaya a llegar al siguiente partido, al próximo partido. Pero nada. Axel Izarra, una donación grande, hermano. No lo he podido ver. Lo siento. No lo he podido ver. Pero muchas gracias, como siempre se agradece, hermano. Muchas gracias, en serio. No me he dado cuenta, porque de hecho también estoy jugando y... Ahora sí he recuperado mis defensas, por cierto. He recuperado mis defensas. Acá tenemos a la guardia y creo que se queda poco, ¿no? Y ahí... Y de hecho este lateral me ha gustado bastante. Riedewald. Lo voy a dejar para este partido. Tom Holland, saludos, Sancrack. Digno de final de Champions. ¿Qué partido fue así? El del Mundial, ¿no? Croacia... No, pero ese partido no fue una remontada. Vamos, siguiente partido. Estoy nervioso porque... vengo de no jugar toda una semana y... Y no sé cómo me vaya a ir en este partido. A ver, tranquilidad. Oh, un pelotero detected. No, debí tirar. Es que lo vi corriendo y dije, tal vez llega, ¿no? No. Bien, el portero. Ya no sabía qué hacer con mi defensa. No. Vamos, gente. Ahí está Podense. Podense tiene que romperlo en velocidad. Podense la tiene que romper en velocidad. El pase malísimo, se me ha lagueado un poco, pero no, el pase fue malísimo. Siento que es un rival pelotero. No. A ver, señal.
No. No la puedo failear de esa manera. Vamos, roben el balón. No, yo mismo me lo he complicado acá. Yo mismo, no me he dado cuenta. Pensé que no le había quitado el balón. Vamos, Podense. Dime que no estás adelantado. Vamos, Podense, entra al área. Pero no hay nadie. No hay nadie. Bueno, gente. Este partido está... ¿Qué les puedo decir? Ya me he calmado un poco. Ya no estoy tan nervioso. Roblox con Day, saludos. Derek Meléndez, saludos. Saludos, Tom Holland. A ver... Mis jugadores se han cansado bastante porque, sobre todo, Podense, lo he hecho correr demasiado. Ahí era el gol. No. Árbitro, bien. Cóbrame falta. Vaya, es que estos partidos son bastante tensos, gente, porque ya saben, partido que pierdes, eliminado. Ya no hay más. Vamos, un córner. Solo espero tirarla bien y que pueda hacer gol. No, cuidado con la contra. Se va. Otra vez los nervios. Medio ratita. No, árbitro, ¿por qué me cobras falta, por favor? No sé por qué siento que el rival no está haciendo mucho. Lo siento que en esta, un pelotazo así como estos, ven, me va a terminar ganando. Bueno, acá ya estoy bastante tenso porque, no sé, siento que de uno de esos pelotazos me va a ganar. Voy a hacer el cambio que hice anteriormente. Bueno, ya no tengo más cambios. Mal despeje. Uf. Bien, el portero, bien. A ver, he metido este delantero para que corra, nada más, para que corra. Ay. Otra prórroga, gente, más. A no ser que puede ser esta. Tenía que ser esa, chicos. Tenía que ser la última jugada con las justas. Todas las jugadas estoy yendo a las justas. Dime que lo acabas, árbitro. Árbitro, acábala, se me está lagueando el juego. No. Verán que me marca en el... Y precisamente se me laguea el juego ese momento. Vaya bendito del S.
No. No. Ay, ay, ay. Árbitro, árbitro, por favor. Árbitro. Vaya. Reviéntala, ya está, ya está. Qué asco el árbitro, en serio. Cuando necesitas ganar el árbitro, vaya. Qué asqueroso, en serio. ¿Vieron cómo el balón corría por la línea? O sea, ya estaba en la línea, se iba a salir. Árbitro, termina el árbitro. Qué hijo de su mamá el árbitro, en serio. Qué vergüenza me da, qué vergüenza me da el árbitro queriéndome robar en la última jugada, en serio. Madre mía, que no, qué decirles. Ay, 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 árbitro comprado, en serio. Casi, no, en serio, Anthony, lo que sentí, en serio. Lilian Saldívar, saludos, Mario también por ahí, San Crack, si pudiera te donaría. Nah, no, no, yo no pido donación, amigos, yo no pido donación. Gabriel Barriento, saludos, Alexis Gamer. Saludos, saludos para todos, gente. Ay, 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 vamos a ver este partido un poquito de resumen. Vaya tensión, en serio, vaya tensión. Un rival que no sé, yo no le noté nada novedoso. Me mandó algunos pelotazos acá. Tenía mi primera jugada con Podence. Dije, tengo que entrar. Di mal el pase, impreciso. No hice mucho. Me estaba liando acá yo mismo. Yo mismo le regalé el balón ahí. A ver, vamos a ver la última jugada. Bueno, acá tenía otra jugada de gol de mi parte. Y esta casi entra, esta casi entra, el portero la termina sacando. Y acá está el gol al minuto 90, minuto 90, como tenía que ser, un centro y... y el árbitro casi me roba, ya tenía que acabarlo. Y acá miren cómo se chocan, cómo... Este choque me dio susto, en serio, miren. Miren cómo saltan por el balón Sergio Busquets y Pocognoli. Miren cómo se chocan, los dos se caen. Dije, me va a cobrar penal el árbitro. No, solo se cayó su jugador. Por eso me dio miedo y le quedó el balón a Ronaldo. Y acá está, el balón por la línea. El balón por toda la línea y el árbitro que no acababa el partido. Bueno. Bueno, chicos, vamos, he llegado al tercer partido, hemos llegado a la semifinal, eso es lo interesante, lo bonito. Y bueno, ay, 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 qué sufrido, la verdad. Saludos para todos, gente, qué tal, Lilian Saldívar. Exactamente, no puedo decir esas palabras, creo, pero definitivamente eso, Roblox. ¿No sientes dificultad en la línea? A mí me pasa igual. ¿En la línea? ¿A qué te refieres, Axel? ¿De qué parte de Perú? Creo que eso no se puede decir, gente. Tal vez haga... A ver, vamos. Ay, ay, ay. Estoy bastante tenso, gente. Josep Vanegas, grande. ¿Qué película me gusta? Árbitro comprado, totalmente. A ver, ¿qué película me gusta? ¿Qué les puedo decir? Yo últimamente no he estado mirando películas. Últimamente no. Pero me gustan las películas de terror. Me encanta, me fascina. Vaya, el rival que nos ha tocado, a comparación de los anteriores, creo que los anteriores tenían sus cartas negras, este no. Pero nunca hay que confiarse. Pero como les decía... Ven, hasta me atraviesan sus jugadores. No. Verán que me marca y se tira para atrás. No sé por qué siempre me confío. A ver, voy a intentar aprovechar la velocidad. Ahí está la velocidad de Kouame. Nah. ¿Por qué te me lagueas, jueguito hermoso, jueguito lindo? En serio, ¿por qué? No, acá la failé.
No, miren qué. Por poco no marco ese gol, por poco no lo marco. A ver, casi yo mismo me termino robando. Pero tengo que tener mucho cuidado porque mis jugadores son muy troncos. Para hacer giritos no me sirven. Vamos, vamos. Es algo que no entiendo. ¿Cómo ese defensa me va a igualar en velocidad? Si Kouame corre 85. Dime, qué hermoso es el fútbol. No es hermoso, gente. No voy a dejar la repe. Ya luego veremos, pero... Vaya desastre, el rival termina abandonando. Yo también abandonaría, mi querido amigo. No, yo no puedo jugar cuando mi propio jugador se entorpece y se marca un autogol. No. Vaya robo. Robo a mi favor, pero yo no tuve la culpa. Este directo está siendo bien, yo no sé si gracioso, triste, yo no sé, la verdad. Hace ver las carencias de este juego, las carencias que tiene. Vamos a ver, este partido también, o sea, todos los partidos están siendo, miren, el rival empezó bastante bien, miren el regate que me hizo, me asustó con el Sharawi, hombre, dije, este rival es buenísimo. Bueno, ¿qué va a pasar en las siguientes jugadas? Acá llega, miren este gol, miren las carencias de este juego. A ver, miren, tenía el centro, sí, tenía que definir, incluso le di para definir, mira lo que hace mi jugador, miren cómo recepciona el balón. Hijo, que no hagas eso, hijo, y no. Dije, la pierdo, cuerpo a cuerpo, y miren, el arquero está por llegar al balón, todo happy, y mi jugador se la roba. Vaya carencias del juego, gente, y nada, la siguiente jugada, otra vez, termino robando el balón, y va a llegar el córner. Y este córner está como para, en serio, yo voy a guardar esta jugada. Miren, le queda el rival retrocede un poquito, y entre su portero y el rival, bueno, vaya para las risas, gente, no se puede decir más. Ahí está la medalla de bronce. He llegado a la final, chicos, contra todo pronóstico. He empezado perdiendo el directo, bueno, ¿qué les podía decir? Finalmente hemos llegado a la final con esta plantillaza. Bueno, plantillaza en cierta medida, ¿no? Que son cojos, eso todos lo saben, pero bueno, se ha podido. Así es que me gustan los likes, me gustan los fails, que diga, amigo, me gustan los fails. Autogolazo completamente, lo firmaba, ¿eh? Faltan likes, a ver cuántos likes vamos, gente. 39 likes, por favor. A ver, yo sé que es bastante. A ver, ya es noche, 11 y media, ¿va? Ya va a ser las 11 y media acá en Perú. Pero, gente, por favor, vaya partidazos, en serio. A ver, vamos para la final, gente, vámonos para la final. Listos. A ver, voy a buscar una canción hermosa. Esta está buenísima. Vamos, chicos. Las risas no faltaron, Josefa Venegas, la verdad que sí. No me podía reír bastante porque ando un poco mal. Pero vamos. Tenemos final, chicos. Tenemos final de la Copa Libertad. A ver si este partido nos regala otras risas. Vamos a ver. Vamos a ver, gente, ahí está. Yo voy a intentar meter los goles de la manera que me salga. Uy, si ese pase le llegaba al delantero, pudo haberse hecho algo más.
A ver, voy a confiar en esta jugada. Podense, por favor, vamos, Podense. Son cojos, gente, ¿no? Si ven que no le encajo de primera, es porque son cojos. No, no me digas que estaba adelantado. A ver, es la final, chicos, es la final. Vamos, vamos. No, 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 no. Bien, bien, bien la defensa ahí. No, cuidado. Bien, bien robado. Pero tira la señal, por favor. Este partido está siendo el más... Para mí está siendo el más tenso, de verdad. Yo sé que Adama llega. Pero Adama, conserva el balón. A ver, estamos en la final, gente. He llegado a la final, no me lo puedo creer. Por lo mal que estaba jugando, dije, no, yo no llego a la final ni queriendo. ¡Vamos! ¡Vamos, gente! Ahí está el primer tanto de Sandro, madre mía. Va, 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 va. Esto recién empezó, minuto 35. Me pueden tirar uno de estos pelotazos y me puedo quedar como payaso. O se me puede quedar pillado el portero y sin haber dado el saque. Vamos, 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 vamos. Ahí está Kouame. No, 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 no. No, la que he fallado, no, imposible. Dije, esta está adentro. Qué fe y el otro. No te lo puedo creer. ¿Qué acabo de hacer? En serio. Incluso creo que tenía un jugador para darle el pase y asegurar el gol. Pero vaya cojo que... Bajo los tres palos, chicos. Bajo los tres palos y no he marcado el segundo. No, no asegura el resultado. No, no, no. A ver, los mensajes me están yendo retrasados. Ya va a empezar el segundo tiempo. Luego los leo, gente. Cuidado con los pelotazos. Bueno. Y me marqué autogol. Creo que me marqué autogol. No, no, no. Vaya rival. Bueno, es mi culpa porque... Porque no marqué el segundo gol. Es mi culpa porque no marqué el segundo gol. Y verán que pierdo la final. Vamos. Cuidado, me va a lanzar otro pelotazo. Lo sé, lo sé, lo sé. Y se puede venir la remontada. Ay, ay, ay. Yo no tengo defensas altos, tengo que tener mucho cuidado con eso. Vamos, sácala, sácala, papá, sácala. Pero voy a correr con el defensa porque este tiene buena velocidad. Vamos. Vamos, gente, ahí está, aparece Kouame para marcar el... A ver, yo quiero darle el honor. Yo sé que este es cojísimo, no corre peor que los demás, pero quiero meter a Muriqi para estos minutos finales. El gran Muriqi, la leyenda de mi equipo, de este equipo. Y lo voy a meter, lo voy a meter. Vamos a ver si me da la victoria. Ahí está Muriqi ingresando. Ya no puedo ni hablar. Cuidado, cuidado. Es lo malo de este rival. Está... Cuidado. En serio, tengo bastante miedo. Vamos, Kouamei. Acompaña a Muriqi. Acompaña a Muriqi, chicos. Y Muriqi, no, bueno, no fue Muriqi, aparece Renato Tapia, el peruano, nuestro compadre. Y ahí está, chicos.
Tenía que hacer este regate, tenía que hacer para darme el espacio y aparece ahí Renato Tapia solo para allá. Ya está. El minuto 76 y puede que me lance otro pelotazo. En efecto, mi querido amigo, en efecto me acaba de lanzar un pelotazo. Menos mal, lo hemos bloqueado bien. Vamos a salir con tranquilidad. No hay prisas. No la pierdas, muchacho. Yo quiero que marque Muriqui. Vamos, tronco. Muriqui, nada. No, cuidado. Mané. No, cuidado. Falta, ya está, árbitro, roja. Sácale roja, árbitro. Nada, chicos. Esto significa victoria. Victoria, ahí está. No me digas. Pensé que se me había desconectado a mí. Qué hermoso, gente. Qué hermoso. Qué hermoso es el fútbol, por favor. A pesar de los peloteros, qué hermoso se ha vivido este... Bueno, el directo en realidad me ha parecido de risas, en serio. He empezado jugando del asco de la patada. Creo que nadie daba ni un céntimo por mí. Y terminé llegando a la final con unos bloopers que, madre mía. Esto se tiene que celebrar, gente. Voy a poner una música, ¿vale? A ver, ¿dónde está? Vaya, chicos. José Reyes, saludos. Ganamos la libertad de reto. La Libertadores, gente. Manda saludos como Santiago. Saludos, Santiago. Música épica, papus. Vamos a darle. A ver, espero no me sale publicidad. Me sale una publicidad de Pantene, por favor. ¿Qué tipo de robo es esto? Ahí está. Esta música me gusta bastante. De los electros. Vamos a ver este partido bastante tenso. Y ahí está la primera jugada. No fue gol, acá está. Podense intentaba hacer la clásica, no me salía. Bueno, qué decirles. Y acá tenía que caer el gol. Solo Sandro y termina marcando el primer tanto. La sombra, saludos, crack. Alejo del S, saludos. Qué emocionante el torneo, amigos. Gracias, Anthony. Vamos a ver este gol. Este gol es el que terminé fallando. A ver, miren, no sé, es insólito, ¿no? Y después me marcó el gol. Ahí está, solo contra el portero. Sandro, de mis mejores delanteros. Y miren cómo besa el palo. Mira ese piquito que le da. Tremendo chape, pero no fue gol. Increíblemente no marqué ese gol y dije, acá se viene la remontada, porque en la siguiente jugada me mandó un pelotazo y ya está. Acá está el pelotazo y me marcó y dije, ya, este partido está perdido por mi culpa, porque simplemente ya había fallado ese gol. Y acá sí, casi me marca el segundo. A la contra casi me termina matando, pero nada, iba a aparecer Kouame con tremendo remate, con calma, chicos, y aparece ahí el gol. Y como no podía faltar, el jugador que puse en la miniatura por algo sería, gente, porque metí a Renato Tapia en la miniatura, y ¿quién va a darnos la victoria? Ahí está. Al ángulo, Renato. Bueno, no fue al ángulo. El portero se la geó, yo qué sé, nada. Ya estaría, chicos. Vamos a dejar el directo por acá. Muchas gracias a todos los que estuvieron.
La verdad pensaba hacer solo un directo de media hora, pero llegamos a la final, que no pensaba, porque vengo de no jugar todo casi una semana. Brando Alcántara, saludos, crack, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Pero ahora mismo somos 44 personas, no está mal, chicos. Siendo las 11:36 de la noche, Santiago Álvarez, saludos. Anthony Sánchez, Guillermo, Dionisio, Tom Holland, muchas gracias a todos, gente. Ay, ay, ay. A ver, no puedo hablar mucho porque también hay gente durmiendo acá, chicos. Así que muchas gracias. Vamos a ver nuestra medallita de oro. Llegamos a la final y ahí está. Medalla de oro. No voy a ver el anuncio porque la anterior vez me sacó del directo. Así que nada, gente. Nos despedimos de la plantilla y del directo. 11:37 de la noche. Buenas madrugadas a todos, chicos. Creo que esta semana voy a intentar hacer directos a diario porque tengo más tiempo. Tengo más tiempo, al menos hasta el fin de semana. Así es que a ver si mañana sale otro directito, gente. Muchas gracias a todos y nada. Saludos para todos, cracks. Nos vemos. Ahí está Renato Tapia. Adiós, adiós. Saludos para todos, gente. No he podido leer mucho los comentarios, pero nada, muchas gracias ahí, Roblox, Axel, Anthony, Sancrack y a todos, en serio. Adiós.